Opciones de subir montañas, opciones de hacer hiking y opciones de hacer gravel. Y hace frío, no súper, pero así, todo el mundo está más abrigado, no soy el único loco. Pero igual seguramente más tarde calentará. Y así es la cola de la mañana.
Nakedly out of power. Yeah. Get to pay the price. Who's gonna pay up? Suerte. Para arriba. Nos vemos con la pizza. Y aquí Carlos fue para allá y yo voy a Gravel para allá. Come home and face the music. That can sound too good. Ah, in the job, always. Love is so real, run for that. Makes you one, run for gold. Así en la calle de tierra, es difícil de describir el gravel. Bueno, la cuesta está un poco más difícil de lo que yo pensaba. Caminamos los últimos 200 metros, 300, no sé cuántos fueron, hasta la subida, pero ahora viene la bajada. Salí del sector de gravel, obviamente. No pude filmar nada en la bajada, pero hermoso también. Hermoso el paisaje y ahora estar de vuelta en la ruta es como andar en una alfombra. Terminó el día 3, así la parte de ruta al menos. Empezamos con un día frío y así termina ahora con calor. De vuelta en el campamento después de haber hecho mi debut en el gravel. Contento y listo para la ducha y la cerveza. Así funciona el gear drop. Hoy a la mañana dejé parte de mi ropa de invierno en una bolsa que uno le pone el número de la bicicleta, que es la 217 para mí. Entonces acá está mi bolsa. Vamos a montar esto. Saca lo que tiene ahí y lo pone acá. Desmond, how long does it take to cook it? Awesome, thanks Desmond. Yes, we'll sir. Be back in about 45. Sounds thanks, great. Bro. Okay, so we're gonna get you a slice. So you're not gonna eat. So here's your slice. There's mine. He did capers and everything. This is awesome.